Buenos días, vecinos de Hartford. Soy el concejal Joshua Micton, aquí al lado del río Connecticut, gozando de un día sin trabajo, mandándoles un gran saludo este día de los pueblos indígenas. Es la primera vez que oficialmente en Hartford celebramos ese día en vez de celebrar a Colón. Eso fue un proyecto que la concejala Wildalys Bermúdez y yo propusimos hace más de un año. Y en ese entonces los demócratas del consejo votaron en contra, o lo postergaron, mejor dicho, pero ahora después de un año y más estudio se ha logrado con los votos de todos y es un momento para celebrar y también para reconocer que el Día del Pueblo Indígena es un momento para reconocer la historia y su violencia y que muchas de las cosas que todos nosotros gozamos son cosas robadas con violencia. Y es mejor reconocer la historia que negarla y aprender de ella y no repetir sus errores. Y también reconocer que más allá de los pueblos indígenas de Connecticut, gente que aún vive entre nosotros, que somos nosotros algunos, hay mucha gente indígena de toda América que viven en Hartford, que hacen su vida aquí y que toda esa gente ha sufrido mucho por la violencia, la opresión de las generaciones y que hay que reconocer ello y que en este día deberíamos de estar pensando en cómo podemos luchar en contra de esa opresión y toda opresión, cómo podemos enfocarnos en la gente más marginalizada y levantar esa gente, su voz y sus derechos y así luchar en contra de la injusticia para tener una sociedad más justa para todos.